Hola, somos María Durán y Lidia Fernández y a partir de hoy os esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche en Elche Televisión para disfrutar con vosotros en Veraneando. Hoy nos hemos venido precisamente a Santa Pola a descubrir este municipio. Hemos estado primero en el mercadillo que se celebra todos los lunes y todos los sábados y también nos hemos ido a ver la Cala de los Gossets, una playa muy especial. Además también hablaremos con la alcaldesa del municipio, Loreto Serrano. Vamos a verlo. Y María, pues hoy como puedes ver nos hemos venido hasta aquí, hasta Santa Pola, hasta la playa de Levante en este Peugeot 2008 por cortesía del Grupo Marcos Automoción. Ya lo podéis ver, un coche maravilloso con un rojo precioso, súper nuevo. Hemos venido súper fresquitas y muy cómodas y la verdad es que para todos nuestros espectadores que sepan que gracias a este coche, el programa Veraneando, pues no nos falta de nada. Hasta aquí hemos venido. En el programa de hoy de Veraneando nos hemos trasladado hasta aquí, hasta la playa de Gran Playa, para preguntar a la gente, a los visitantes, cómo está siendo su primer día en la playa. ¿Ganas de venir este año a la playa? Es que resulta que estoy aquí todo el año que no me he ido. ¿Y eso? Pues que no podíamos irnos por todo el follón este, que a ver si se puede pasar ya o no se puede pasar. Por eso, y no nos hemos ido. Estamos aquí. ¿Cómo se ha pasado este año aquí en la playa? Mejor, ¿no? Comiendo y bebiendo. ¿Qué vas a hacer aquí si aquí no haces otra cosa más que comer y beber? Hombre, me gusta, llevo ya aquí 24 años, o sea que me gusta todo. La tranquilidad, venir a la playa con los niños, todo. Uy, pues deseando como ellos que terminase el 23 para el 24 aquí. Ya estamos aquí, la abuela, los dos nietos y su padre y su madre van y vienen a Elda, que están en el hospital. ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Un castillo o algo? Pues sí, me ha dicho el mayor, dice, ¿me ayudas a hacer ahí un hoyo para...? Como ahí no nos dejan ponernos y dentro hace mucho sol, pues aquí en la orillica, y aquí sí que nos dejan. ¿Tenías sí. ganas de venir a la playa este año? Pues la verdad que sí, porque vamos a decir que no. ¿Por qué? Ya, pues sí, porque ya el año pasado hemos estado tanto tiempo ahí un poco más cerrada con la dichosa mascarilla y todo eso, pues no te apetecía bajar, pero ahora ya parece que va un poquito mejor, en que se está torciendo la cosa otra vez, pero bueno, ahí vamos. ¿Tenías ganas de venir este año a la playa o no? Sí, muchas ganas. ¿Por qué? Me gusta mucho la playa, el sol, y ahí como hay mucha agua, pues venimos aquí, que nos gusta más. ¿Desde dónde viene? De Bilbao. ¿Qué te parece? Son lo mejor del mundo. Para nosotros, claro. Muchísima. Muchísima. Estamos encantadas. Bajamos todos los días un buen rato porque es lo que nos da vida. Y andar mucho, que nos hace falta, que somos mayores y hay que quemar azúcar. Eso les he visto que van de una punta a la otra. Sí, sí. De la playa, cuénteme, sí. ¿Qué suelen hacer?
Nosotras, pues lo primero es irnos a desayunar, hoy no, pero otros días nos vamos a desayunar y después a andar, por lo menos una hora. Ahora tomamos un poquito el sol, luego llegamos a casa y hacemos la comida y por la tarde nos vamos a andar otra vez. Pues muchas, muchas ganas, muchas, porque llevamos desde septiembre del año pasado sin venir. Desde septiembre. Así que fíjate, con unas ganas enormes. Pues nadar. Porque aunque sea modestia, abraza, nado muy bien. A color, nado medio bien. Y lo demás, pues disfrutar de... Han venido mis nietas, hemos estado unos días disfrutando. Y bueno, y después a final de agosto me voy a Cantabria. Sí, tenía muchísimas ganas ya de poder disfrutar y... pues de estos parajes, ¿no?, tan bonitos que tiene Santa Pola. Y la verdad es que se agradece mucho porque al final llevamos un estrés, ¿no?, y una vida un poco ajetreada que hay que empezar a saber gestionar, y qué mejor pues que venir a la playa y disfrutar un poquito. En el primer programa de Veraneando nos hemos trasladado hasta aquí, hasta Santa Pola, en concreto hasta el mercadillo que ponen junto al cementerio los lunes y los sábados. Más de 400 puestos de comida, de ropa y de complementos. Para entrar nos tenemos que poner la mascarilla, así que yo me la pongo. Y vamos a conocer este mercadillo de Santa Pola. Nos acompaña ahora mismo Juan Antonio González, vicepresidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Santa Pola. Muy... Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, cuéntale a los espectadores qué tiene de especial este mercadillo que tienen aquí, que ponen aquí en Santa Pola los lunes y los sábados. El mercadillo tiene una gran variedad de productos, tiene puestos muy bonitos, el detalle es muy personalizado, la atención al cliente es muy personalizada. Hay mucha variedad, están muy bien ubicados, hay un buen aparcamiento, la limpieza. Es un mercadillo que reúne muchísimas condiciones para efectuar su trabajo los lunes y los sábados. Como decía, es una gran variedad de productos, nada más y nada menos que 440 puestos, 100 de comida y el resto pues de ropa. Sí, mucha variedad en frutas, productos de textil, de hogar, de calzado, marroquinería, hay variedad de productos. Una atención personalizada también, como dices, o sea que un público habitual, ¿no? Sí, es un público que conocemos de toda la vida, gente de Elche, de Elda, de Alicante, mucha gente de Bilbao, de Madrid, pero con esta pandemia sí es verdad que la gente que más ha venido es la gente de la zona, es la que más ha venido a nuestro mercadillo. Hablando de la pandemia, ¿cómo os ha afectado como vendedores la pandemia del coronavirus? Pues a nivel económico sí nos ha afectado, sí es verdad que nos ha afectado a muchos, ha quedado mucha gente en el camino porque no han podido hacer frente a todo lo que nos ha pasado. Sí es verdad que desde el Santa Pola, desde el Ayuntamiento de Santa Pola, tanto Loreto a la cabeza como llevando la alcaldía, como Nelly, que es la concejala de Mercadillo, desde el minuto cero han estado a nuestro lado, se han comprometido a quitarnos tasas, a facilitarnos el trabajo, a cumplir los protocolos, todo muy bien. Gracias a ellos hemos conseguido, ya en otras zonas no se ha conseguido que el Mercadillo funcionara como están funcionando aquí, en otras provincias, en otros mercadillos. No se ha conseguido, han tenido que trabajar unos días unos, otros aquí no, desde el momento cero se ha hecho todo muy muy bien, estamos muy agradecidos. O sea que dentro de lo malo hay cierta normalidad, aparte sí, de la mascarilla, sí. El gel... Aquí estamos muy controlados, tenemos los accesos controlados cuando hay... Hoy menos, porque es lunes, hay menos puestos, pero los sábados que hay una gran afluencia de público, tenemos megafonía avisando cada poquito tiempo que se pongan las mascarillas, que utilicen el gel. Tenemos controles de acceso
con gel, con control de aforo. Lo tenemos muy, muy bien hecho. Y el mercadillo está aquí situado en la carretera de Elche, junto al cementerio, y pueden visitarlo, ¿no? De 8 a 2 de la tarde. De 8 a 2 de la tarde, entonces, lunes y sábados. Luego, ¿verdad?, que tenemos también los dos mercadillos de verano. Tenemos el mercadillo del Peña Grande, que es el Paseo de Levante, y tenemos otro en Playa Lisa, que también está muy bonito y reúne unas condiciones muy buenas también. ¿Estos mercadillos cuándo los pueden visitar? Todos los días, a partir del día 1 hasta el día 31 de agosto. Mercadillos muy bonitos, con artesanía, con productos de jabones, con marronería, textil, hay de todo. Muy bonitos también, en plena línea de playa, o sea que también una cosa muy bonita de ver. Juan Antonio, muchas gracias. Animamos a la gente, ¿no?, a que venga, que aquí hay seguridad, normalidad, y que lo vais a tratar como en casa. Seguridad tremenda, está muy bien controladito, hay vigilantes en el mercadillo, hay controles de policía. Es un mercadillo que reúne unas características muy buenas, además, totalmente cerrado, no hay calles, que pasen vehículos, todo muy bien. Venir a Santa Pola, que os va a gustar seguro. Gracias. Gracias a vosotros. María, pues seguimos aquí dando una vuelta por el mercadillo de Santa Pola. Vamos a ver, aquí tenemos unos clientes muy entregados que lo están dando todo. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué estáis comprando? ¿Qué estáis haciendo aquí? Comprando una camisa. Unas camisas para llevarlas para el pueblo. Y sois muy asiduos aquí del mercadillo de Santa Pola, ¿os gusta venir? Cuando venimos de vacaciones, sí, que venimos de Toledo. Que venís de Toledo, bueno, y estáis aquí ahora veraneando, que hace mucho tiempo que no habéis podido venir. Desde la pandemia, desde que empezó, ni hemos podido venir para acá. Así que aquí estamos. Y se agradece volver a Santa Pola, ¿eh? Sí, con gusto. Bueno, te veo por aquí, en el mercadillo de Santa Pola, y te veo cargada, ¿eh? Todos los días, arrasando. Dejo las rebajas del centro comercial para venir aquí al rastrillo. Bueno, pero esto es lo mejor, porque esto es comercio local de proximidad, lo tiene todo. Eso es. Además, encuentras un montón de cosas variadas y ves a la gente que no repite nada del conjunto. Bueno, y que a ver, ¿qué tienes por aquí? A ver, enséñanoslo un poco. Esta camisa monísima. El vestido. Además, vengo acompañada y me van buscando un poquito también la ropa. Tienes con pinches, ¿no? Los vemos por aquí. Sí, ahí les tengo. Mira, tengo a mi novio y a su tía, que son de aquí. Ay, qué bien, porque ¿tú de dónde eres? De Madrid, somos de Madrid. Sois de Madrid, pero venís aquí mucho a Santa Pola. Él ya vive. Venimos a verla cada año una vez o un par de veces. Bueno, pues eso está genial, y así aprovecháis y os lleváis la maleta cargada. Eso es, hay que venir con la maleta vacía para cargar aquí en Santa Pola luego. Pues muchas gracias. Gracias a vosotras. Estamos aquí en el mercadillo de Santa Pola mirando pues unos vestiditos, la verdad es que muy monos. Mira, a mí me gusta más el azul, yo no sé usted cuál le gusta. No, a mí este también, el verde ese. El verde también le gusta más, y nada, ¿suele usted venir aquí mucho al mercadillo de Santa Pola? No, es la primera vez que vengo ahora. ¿Y le ha sorprendido? ¿Le ha gustado? Sí. Y nada, está pensando a ver cuál. Mira, la señora también le ha gustado el mismo vestido. Yo creo que estamos todos ahí mirando lo mismo, ¿eh? Sí, estos son fresquitos, ¿sabes? Claro. Son fresquitos, y ahora para esta época... Claro, sin manga y con el calor y encima con la mascarilla, pues no vea. Hombre, hola, mira, te vemos aquí comprando, que acabas de comprar en un puestecito. ¿Qué te has llevado? Zapatillas. ¿Te han gustado las zapatillas de aquí? Sí, está bien. Aquí en Santa Pola venden buenas zapatillas. Gracias. ¿Y de dónde vienes tú? De Gran Alacant. De Gran Alacant. ¿Y te gusta más venir aquí al mercadillo de Santa Pola que el de Gran Alacant? Hoy libro, por eso he venido aquí. Ah, muy bien, pues aprovechando el día. Sí, sí, gracias. A ver, ¿nos enseñas la zapatilla que te has llevado? Pues, esto. Ah, pues muy bien, muy cómoda, ¿no? Espero que sí. ¿Para qué la quieres usar? Para trabajo. Para trabajo, ¿no? Ah, pues maravilloso. Yo creo que te va a ir muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues mira, estamos aquí en el mercadillo de Santa Pola. ¿Qué se está llevando aquí del mercadillo? Aceitunas. Pero la vemos cargada, ¿eh? Sí, me voy a llevar un kilo. ¿Un kilo? ¿Pero qué va a hacer con un kilo? ¿Tiene visita? No, son para mí. ¿Son para usted? Pues mira qué bien. Pues para que veas. Eso es lo mejor que hay. ¿Usted suele venir aquí a comprar las aceitunas? Bueno, vine la semana pasada y me han gustado y he vuelto. Pero normalmente en verano no vengo al mercadillo porque hay mucha gente, y ahora con la pandemia y todo, tienes que tener mucho cuidado. Y hace mucho calor, ¿eh? Ya se nota. Mucho calor, hija mía. Así, mira, con el gel en la mano voy porque no quiero tocar nada. Hay que tener mucho cuidado. Hay que llevar mucho cuidado, hay que llevar mucho cuidado. Mucho cuidado, sí. Pero mira, la dejamos aquí con las olivitas, estas tan ricas que se han comprado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, están aquí comprando en el mercadillo de Santa Pola. ¿Qué se están llevando? Pues mira, melocotones, paraguayas, chirimoyas. Se lo están llevando todo, ¿eh? Cebollas, yo qué sé, melones que vamos a comprar. ¿Y bueno, qué más? No sé. Claro, me ha dicho su señora que no son de aquí. ¿De dónde vienen? De Madrid. Nosotros venimos de Madrid. ¿De Madrid? ¿Y les gusta venir aquí a Santa Pola? Pues me gusta venir, sí, pero no vengo todos los días al mercadillo, vengo cuando me viene bien. Bueno, pero en el mercadillo hay mucho producto de calidad aquí de la zona. Dime que venimos, si no venimos el sábado, venimos el lunes. O sea, pero que venimos. Que son fieles. Cada 8 días estamos aquí. Muy bien, ya que hace mucho tiempo que no pueden venir a Santa Pola por la pandemia, pues aquí a recuperar el tiempo. Hay que recuperar el tiempo perdido, que le hemos perdido mucho y muy mal. Pues que hay que recuperar. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Venga, hasta luego, buenos días. Bueno, está aquí en el puesto más marchoso de todo el mercadillo de Santa Pola. Están aquí animados para comprar melones. Hombre, es que son buenísimos. Yo el otro día me he llevado y me han encantado. Por eso repito otra vez. Se ha llevado dos y se ha comido ya los dos. Sí, sí, me han llevado otros 5 pequeñitos y son maravillosos de buenos. Así que repito la jota otra vez. A ver si mi Santa Pola me trata bien ya con el clima para poderme bañar. Lo que me queda ya. Ya que nos quiten la mascarilla también, del todo. Bueno, pero ¿usted de dónde viene? Yo vengo de Valladolid. ¿Y le gusta Santa Pola? Me encanta, tengo aquí vivienda. Y no me lo cambiaría por cualquier cosa. Bueno, pero lleva ya tiempo sin poder venir. Pues desde septiembre, que me han confinado. Llevo aquí desde septiembre, más sin poder venir a esto. Por lo que me encanta a mí Santa Pola y sobre todo los santapoleros y estarme aquí con ellos. Pero esto nos ha detenido completamente, esta pandemia, chica. A ver si esto nos pasa pronto y nos podemos mover más con más facilidad para podernos venir más pronto. A ver nuestro territorio, tenemos aquí una parte de nuestro territorio también. Pues así sí, que, una muy bonita, ¿eh? Oye, a mí me encanta. Y la playa es que ya para mí es ya el no va más bajo, de verdad. Llevamos aquí viniendo como 40 años. ¿40 años llevan viniendo? Tienen las chicas 45, la mayor, y 44, la pequeña, y de niñas vinieron aquí. ¿Y ahora siguen viniendo de mayores, sí, sí, con los nietos? Sí, sí. Nieta. Nieta. Tenemos casa aquí. Fíjate si me gusta que tengo dos, en vez de una aquí. María, yo me quedo ya aquí por el mercadillo de Santa Pola viendo a ver si me compro algún bikini para este verano, que tenemos mucho verano por delante. Y nada, ahora nos vemos. Nos encontramos aquí en Santa Pola, junto a la playa de Levante, y tenemos ahora una invitada muy especial, a la alcaldesa de la localidad, a Loreto Serrano. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Loreto, estamos aquí en un entorno privilegiado. Justo al lado del ayuntamiento tenéis esta playa tan espectacular, la playa de Levante. Sí, la verdad es que sí, es una delicia poder estar en la playa y luego vienes y te metes y resuelves los problemas que puedas tener. Pero bueno, la verdad es que el ayuntamiento tiene un enclave único, pero bueno, Santa Pola lo que tiene maravilloso y único son las playas, ¿no?
Eso es verdad, las playas de Santa Pola la verdad es que son un espectáculo. Hemos estado en muchísimas, nos encanta venir a Santa Pola, yo creo que a lo largo de todo el año, pero también en verano, como que tiene ese encanto especial. La localidad tiene ese color y ese ambiente lleno de alegría y de festividad de toda la gente que la visita. Y las playas de Santa Pola, yo sé que habéis estado trabajando mucho para prepararlas y que estén, pues como todos los años, así de bien. Sí, como innovación este año os puedo decir que hemos conseguido banderas azules debajo del cabo, que nunca se habían conseguido. Hemos colocado allí ambulancias, hemos puesto socorrismo, hemos puesto también los botones de alarma por si alguien se encuentra en las zonas donde no está el socorrismo, botones de alarma para si tiene que ir inmediatamente la policía o la Cruz Roja. Y eso es una innovación de este año que nunca lo había habido. Nos ha costado un poquito resolver el problema de los lavapiés, pero bueno, es fundamentalmente porque dependen de consellería y entonces no podemos ir con la rapidez que hemos querido, ¿no? Pero bueno, el objetivo final es que la gente que venga a Santa Pola se encuentre a gusto, se encuentre bien, disfrute de nuestras playas, de nuestros recursos y luego pues pruebe nuestra gastronomía en los bares de Santa Pola, que es maravillosa y es exquisita. Bueno, Santa Pola es que tiene, como bien comentabas, tiene de todo. También aquí cerquita tenemos la lonja con ese pescado, ese pez de Santa Pola maravilloso. Santa Pola, aparte de playa y de buen turismo, de buen clima, tiene también muy buena gastronomía. Sí, por supuesto, la gastronomía basada en el pez de Santa Pola es fundamental. Por eso muchas veces nos preocupa la situación del sector pesquero y sabéis que siempre la estoy defendiendo y apoyando porque es nuestra historia, nuestra tradición, pero realmente es nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Porque la gastronomía pues depende del pescado de Santa Pola y es lo que nos hace ser un poco diferentes. Pero yo también os aconsejo pues que vayáis a la sierra, que os deis una voltecita por la sierra cuando ya no haya este sol, que podáis ver el mirador, los búnkers, etcétera, etcétera, porque es un enclave también maravilloso y es digno de visitar. Nuestras playas ya sabéis que cada una tiene unas cualidades, tenemos una arena especial que es gris y bueno, pues tenemos también una pradera de Poseidonia maravillosa, que es lo que hace que las aguas sean de tanta calidad y estén tan, tan limpias, ¿no? Que eso a veces provoca el malestar de cuando hay temporales, las algas sí, que se nos acumulan, pero bueno, que son buenas, ¿eh? Que no tienen ningún problema y que son correctas. Hombre, no, las algas son salud para las playas, para las de Santa Pola y para todas, tienen que estar aquí, pero sí que es verdad que todas las playas de Santa Pola siempre están muy limpias y muy cuidadas. Pues hombre, nuestra intención es que sea así. A veces cuando sale de golpe, bueno, pues el temporal que sale, cuando hay temporal y salen las algas que salen, pues es un problema no saber qué hacer con ellas, pero bueno, se intentan cribar para no perder la arena. Y bueno, y ahora estábamos pendientes de que Costas nos diese la autorización, porque si no, no lo podemos hacer, para rellenar todas las playas de Santiago Bernabéu, que hasta ahora no se ha podido poner la arena cribada, porque Costas estamos pendientes de resolución. Pero bueno, en el momento que nos lo autoricen, inmediatamente vamos a colocar la arena que falta. Y bueno, Loreto, esta mañana hemos estado en el mercadillo que se celebra aquí en Santa Pola todos los lunes y todos los sábados, y allí nos comentaban todos los vendedores y toda la gente que estaba acercada, que estaba muy contenta con la gestión que se ha realizado para poder seguir teniendo pues este mercadillo abierto. Pues hombre, la verdad es que nos hemos esforzado mucho, hemos sido uno de los pocos municipios que durante el 19 y la mitad del 20 no se ha cobrado las tasas por colocarse allí las personas, porque pensábamos que la situación era muy complicada. Y la verdad es que es también un recurso turístico, porque ¿quién no pasa por el mercadillo de Santa Pola? Claro. Es que podemos comprar de todo, desde frutas, verduras, calzados, lencerías, zapatos, ropa, puedes comprarlo todo. Entonces, es una delicia ir y pasar por el mercadillo y disfrutar de todo lo que hay allí. Y bueno, supongo que también para este verano también habrá pues muchas actividades culturales programadas aquí en el municipio. Tenemos dentro de poquito esa celebración de la Virgen del Carmen. Sí, la Virgen del Carmen ya sabéis que es la patrona de los marineros y aquí está considerada como nuestra, ¿no? Y siempre se celebra. No podremos hacer todavía procesión porque todavía la situación es un poco complicada, pero sí haremos la misa del año pasado y las pocas actividades que se puedan hacer se van a llevar a cabo. Y efectivamente, temas culturales ya están todos previstos en el calendario, van a haber varios, pero eso sí, todos con el plan de contingencia y todo preparado para que no suceda nada. Pues Loreto, muchísimas gracias y nos vamos a ir ahora hasta la Cala dels Gossets. Ahí está nuestra compañera María Durán, pues disfrutando de estas buenas playas que tiene Santa Pola, en concreto una muy especial. Muchas gracias, Loreto. Gracias a vosotros. Simplemente recordar a la gente que, por favor, no olvide tomar las medidas de precaución necesarias y sobre todo a los jóvenes, porque parece que
empieza otro pequeño repunte y si podemos controlarlo, mucho mejor. Pues mucho mejor, muchas gracias. A ti. Pues sí, Lidia, y ahora nos hemos venido hasta aquí, hasta la Cala dels Gossets, una playa para perros en el Cabo de Santa Pola. Ahora mismo me acompaña Nusa, pero vamos a ver qué podemos descubrir, quién nos acompaña aquí hoy en la Cala dels Gossets, qué perritos hay y cómo disfrutan de un día en la playa para perros. ¡Nusa, saluda! Día aquí especial, ¿no? Con Jai. Venimos 15 días todos los años, intentamos venir y siempre a esta playa, por él, claro. ¿Desde dónde venís? Nosotros de Pamplona. Y desde Pamplona con Jai, vamos a tirarle la pelota, no hemos visto que nada y todo. No, vamos Jai. A salir haciéndolo bien en televisión una vez. Ven. Jaichu. Jai, vamos a ver. Mira. Mira, no. Mira, ven. Pues disfruta mucho, ¿no? Nosotros disfrutamos viéndolo disfrutar, es una maravilla. ¿Qué es lo que más os gusta de esta playa? Todo, pues el que estén todo el día libres, que puedan estar jugando. ¿Qué os habéis traído aquí? Ahora y a Lunes las estáis adiestrando, ¿no? Por eso llevan el bozal. No, hombre, venimos para, pues, de vacaciones con ellas. Pues para nadar con ellas, que vean la playa. Y bueno, y luego que se socialicen. Porque hay muchos perritos y gente. Bueno, ¿y ayuda este tipo, sí, de playas, sí, para...? Sí, ayuda mucho. Entonces me parece que es un buen sitio. Bueno, yo estoy encantada. Me gusta mucho esta playa. Bueno, vemos que las llevas atadas, pero lo normal que se llevan todos bien es porque se están adiestrando y demás, pero sí. No hay ningún problema entre los perros. No hay ningún problema. Llevándolas así no. Lo que pasa es que ellas tienen miedo. Claro. Entonces son cachorros, tienen miedo y entonces... Sí, sí. Claro. Pero disfrutan mucho, ¿no? Sí, claro. Mira, ahora mismo nos hemos bañado. Nos vamos otra vez a mañana, muy bien. Bueno, ¿por qué lo llevas en brazos? Porque le da miedo tanto perro. ¿Le da miedo? Sí. Pero disfruta, ¿no? Sí, disfruta, se lo pasa muy bien. ¿Cómo se llama? Kea. Y está aquí, vamos, contenta. Parece que tiene un poco de miedo, ¿no? Sí. Pero seguro que disfruta un montón en la playa. ¿Qué es lo que más os gusta de la playa de perros? Pues poder disfrutar de un día de playa con ellos. Claro. El día con Lola. Sí, porque le encanta venir a la playa y como veo más amiguitos, está perfecta. Dicen que a todos los perros les gusta, pero ella aún más, ¿no? Sí, es una perrita de agua, o sea, que ve el agua y se vuelve loca. Cuando venimos en el coche ya directamente, ya se vuelve loca que quiere bajar. ¿Y notáis que luego está más relajada, más alegre, por así decirlo? Sí, cuando luego llega a casa, la duchamos y se queda, que parece que no está. Está dormida y ya hasta el día siguiente. Es curioso, todo el mundo me dice que los perros aquí se llevan bien porque como están sueltos, ¿no? No hay ningún problema entre ellos. No, parece que efectivamente cuanto más sueltos están y menos restricciones tienen de parte de los humanos, están más libres y más a su aire. No suele haber problema. Nosotros venimos aquí desde hace mucho tiempo y nunca hemos visto una pelea ni nada. Está todo bastante controlado y bien. O sea, que un sitio, ¿no?, para recomendar aquí en Santa Pola, sí, un lujo tener. Sí, totalmente. Vamos, además es que yo ver a los perros disfrutar ya con eso, paso yo genial el día. Vamos a ver si Lola nos hace un poquito de caso. ¡Lola! Ver, ¡Lola! ¡Lola, ven! ¡Mira! ¡Ven! ¡Lola, siéntate! ¡Venga, haz caso! ¡Siéntate! ¡Sienta, mira! ¡Sienta! Es que aquí... ¡Sienta! ¿Aquí? ¡Sienta! ¡Dame la pata! ¡Bien! A ver la patita. Creo que nos quiere bien. Decir algo, ¿eh? ¡Lola, di algo! A Lola, lo que puede decir ahora a Lola es que le encanta estar aquí, ¿a que sí, Lolita?
Ella está en su salsa. Que lo recomiendan, ¿no? A todo el mundo. Sí, totalmente. ¿Qué te parece aquí la playa para perros? Bueno, está visto que disfrutan. Sí, sí, la verdad que está genial. Es la segunda vez que vengo con ella y la verdad que, vamos, ninguna pelea ni nada extraño, súper controlado todo y la verdad, y además hoy el agua está espectacular, está súper limpia. ¿Se atrevía con el baño o no? Pues un poquito, la voy metiendo poco a poco porque tampoco quiero que le coja miedo, pero poco a poco pues se va acostumbrando al agua y espero que al verano que viene ya se dé algún chapuzón ella sola. Bueno, al menos no extraña, se acerca a todos los perros que vienen, ¿eh? Vamos, yo creo que es la estrella aquí de la playa hoy. Sí, la verdad que sí, que ella enseguida se acerca a todos los perros, no tiene nada de miedo, está muy acostumbradita también de pequeñita y la verdad que, vamos, es que puedo ir con ella a cualquier sitio porque no tengo ningún impedimento con ella. Vamos a saludar a la cámara, ven. Ven. ¡Hola, Lidia! ¿Qué es lo que más os gusta de la playa para perros? Pues es que no lo sé, porque es la primera vez que venimos y tampoco... Pues que se bañe un poco y que se junte con otros perros, que a veces se porta fatal. Bueno, se le ve bastante contento, ¿eh, a Curro? Ya, ahora sí, pero yo estoy cagado porque si coge otro perro tampoco sabemos cómo se va a poner. Bueno, dicen que aquí, como no están atados, se llevan todos bien, ¿eh? Yo creo que es como una norma escrita. Sí, de momento sí. Y ves a Curro feliz, ¿no? Sí, Curro, sí, ven. La verdad es que a sí. A ver, vamos a tirarle la pelota, a ver mira, qué Curro. Hace. Uy, 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 que se van todos los amigos detrás, ¿eh? Bueno, pero menuda pandilla. ¿Has visto cómo no han hecho nada? No, sí, sí. ¿Se ha bañado ya? No, de momento se ha asustado. Ahora probaremos otra vez a ver si... Muy bien, pues os dejo aquí con Curro disfrutando. Gracias. 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 Secano, pero aquí está en la playa disfrutando. Sí, disfrutando, ¿eh? Pero vamos, que no la había visto nunca así tan feliz. Alma, ¿tú crees que tú estás feliz? Sí, ella sí. Yo creo que sí, ¿eh? No para. No para, no para. En la playa, la otra vez que la trajimos no quería, pero hoy está. De aquí para allá, parece la reina de la playa. Sí, sí, sí. Y además disfrutando con todos, muy bien, muy bien. ¿Y por qué venís aquí a la playa para perros? ¿Os gusta? Sí, nos gusta mucho. Ya veníamos antes y nos gusta mucho porque nos podemos bañar con ellos, no hay roca y ellos disfrutan mucho. La verdad que es una suerte, sí, ¿no? Tener sí, una playa. Ya lo creo. Poder ir con nuestras mascotas, no dejarlas en casa. Sí, y además que te puedes bañar con ellos porque no hay roca y ellos disfrutan como vamos. Fíjate que dices que Alma es de Secano y hay muchos que nos están bañando, pero ella no para, ¿eh? Ella no para, a ella le encanta. Ahora, yo digo, nos estamos alucinados. Alma, ven, a ver si nos hace caso, a ver. Alma, ven, ven. Ven. Mira, mira lo que te dicen. Saluda, Alma, saluda. No, sé que mueve su cona, mueve su cona. Se quiere llevar el micro. Ya, Alma, ¿no? Bueno, tengo aquí disfrutando. Gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí el primer programa de Veraneando de esta temporada. Nos podéis ver, como ya os hemos dicho, todas las noches a partir de las 10 en Elche 7 Televisión. Pues así es, os esperamos mañana a la misma hora aquí en Elche 7 Televisión. Hasta luego. Adiós. We'll be right back.